empresas a nivel local, cuyo objetivo general es contribuir al desarrollo socioeconómico continuado y sostenible del país. En uno de los talleres realizados durante el 63 Seminario Internacional de Sanidad Vegetal, se debatió acerca de la utilidad que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación en la agricultura. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Cuba, destacó esta semana el enorme potencial de nuestro país para cultivar de forma sostenible. Nuestra provincia continúa diversificando su producción de frutales y en los mercados se aprecia mayor variedad, con un aumento significativo de la presencia de hortalizas, viandas y vegetales. La cooperativa de producción agropecuaria líder de nuestro municipio está preparada para enfrentar grandes tareas y proseguir con la diversificación de producciones agrícolas. Para el consumo social. En ello han incidido también los bajos importes de las viandas, salvo el boniato, que su precio topado alcanzará los 60 pesos el quintal. Controlar los 30 subprogramas de la agricultura urbana y suburbana en el municipio es el propósito fundamental de la comisión, especialmente el cultivo de hortalizas y condimentos frescos en los diferentes organopónicos, huertos intensivos y fincas. Todo esto y mucho más aquí. Media hora para intercambiar con nuestros reporteros. Un espacio para la síntesis informativa. Es un placer visitarlos en sus hogares para que conversemos como comúnmente lo hacemos sobre un tema de la medicina herbolaria y nos vamos a referir al limón. El limón es un árbol que crece en una forma bastante dispersa. Mil mentiras sobre la verdad, un tema que ha vuelto a ser noticia tras ser reestrenado por su autor Carlos Varela en lengua rusa como parte de las presentaciones del Trovavista Social Club en escenarios de la vieja Europa. Como colofón, conozca además que Carlos Victoriano Varela Cerezo hace pocos días arribó a sus 87 años de edad. Y por ello, para sus seguidores, 25.000 mentiras sobre la verdad en su versión antológica. Los poetas nunca escriben la verdad, ni la Biblia ni los diarios. Los profetas no e intentar reducir las costosas importaciones en un área considerada estratégica en la economía del país. Dirigentes de la agricultura cubana sostuvieron un encuentro bilateral en el marco de la cooperación latinoamericana con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el consumo y la producción de soja. Nuestra provincia continúa diversificando su producción de frutales y en los mercados se aprecia mayor variedad.